Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Iba07 y en este video, como vieron en el título, les enseñaré a cómo completar todos los desafíos de Neymar, todas las misiones de Neymar para poder conseguir su skin y además de todas las recompensas como esta que es la transformación de Neymar. Así que en este video vamos a verlos todos, les recomiendo que se queden hasta el final para que nadie tenga dudas. Así que vamos allá con el primero de los desafíos, cracks, el que nos dice habla con un personaje de fútbol. Es muy fácil completarlo, crack, pero el problema es que son tres ubicaciones alrededor de todo el mapa y en estas tres ubicaciones la gente se acumula. Entonces depende de cómo esté la gente, si está muy amistosa y no le eliminan a nadie y si la gente está troll, ¿ok? Yo lo que les recomiendo, cracks, es que ustedes por favor no troleen a los demás, dejen que los demás completen los desafíos. Y el primer desafío, crack, miren, allá tenemos una troll, creo. El primero nos dice habla con un personaje de fútbol. Como les decía, pueden tener tres ubicaciones, pueden ir a Setos Sagrados, pueden ir a Parque Placentero aquí y también podemos ir a Muelles Mugrientos en este lugar. Ustedes eligen, crack. En cada uno de estos lugares conseguiremos a un personaje como este y lo que tenemos que hacer es hablar con él. Hablamos con él y automáticamente cuando hablemos con él ya habremos completado el desafío. Me vine a buscar un arma porque ya hay el típico troll en estas ubicaciones y con este primer desafío se nos desbloqueará el balón de fútbol. Podemos darnos cuenta si nos acercamos aquí y ponemos la pestaña de gestos, fíjense que sale el balón de fútbol y también si lo buscamos en la parte de juguetes saldrá. Y con este podemos conseguir la skin, así que vamos a completar los desafíos para conseguir la skin. Y recuerden que pueden irse a la tienda objetos, apoya a un creador, escribir EUX y aceptar y de esta forma, cracks, estarás ayudando al canal. Así que muchas gracias a todos los panas que usan el código EUX. Esta misión nos dice completa misiones de personajes de fútbol y es mucho más fácil de lo que piensan. Tienen que irse a cualquiera de las canchas, ya les enseñé las ubicaciones, crack. Fíjense que yo estoy en la de Muelles Mugrientos. Nos acercamos aquí al personaje y fíjense que aquí nos salen dos misiones, ¿ok? Estas misiones que nos salgan aquí son las misiones que nos contarán y tenemos que completar 5 de ellas. Por ejemplo, tenemos una de marcar un gol con el balón de fútbol, la aceptamos y es muy fácil. Aceptamos la misión, nos acercamos aquí a la arquería, presionamos la tecla de los gestos, usamos el balón y listo, crack. Ya habremos marcado un gol y esperemos unos segundos a que nos cuente. Fíjense que ahí está. También nos puede dar la típica misión de distancia de desplazamiento a pie. Si la aceptamos, lo que tenemos que hacer es caminar 300 metros. Así que ustedes se ponen a caminar, pueden dar vueltas aquí en la cancha o caminar alrededor de todo el mapa de Fortnite. Fíjense que ya llevo 100 y así hasta llegar a 300. También estos personajes nos pueden dar la misión de golpear dianas o objetivos con el balón de fútbol. Y lo que tenemos que hacer es, en vez de anotar gol, tenemos que apuntar el balón hacia esas dianas que salen en la esquina, ¿ok? Estos círculos naranja, usamos el gesto tratando de apuntar hacia las dianas y muevan un poco la cámara si no logran darle a la diana, ¿ok? Van moviendo poco a poco y siguen intentando hasta que les den a las dianas. Entonces, para conseguir la skin de Neymar tenemos que hacer 5 de estas misiones de personajes. Entonces ustedes van a cualquiera de las ubicaciones de canchas, hablan con el personaje, les va a dar 2 misiones. Cuando terminen esas 2 misiones pueden salirse de la partida y volver a entrar y repetir la ubicación y así hasta llegar a las 5 misiones. Y cuando consigamos la skin de Neymar solo nos faltarán 2 misiones para conseguir todas las recompensas, el pico, mochila y todo, ¿ok? Así que vamos a hacer esas últimas 2 misiones. Para ello, crack, primero que nada tenemos que tener la skin de Neymar 100% equipada. Yo aquí la tengo, así que si ustedes no la tienen equipada, vayan a taquilla y colóquense la skin de Neymar porque es muy importante y si no, no nos contará. Entonces, con la skin de Neymar equipada, nos venimos a uno de estos lugares. Ya saben, Setos Sagrados, Parque Placentero o Muelles Mugrientos. Ya no hace falta hablar con el personaje ni nada, sino que vamos a completar el desafío de marca un gol con el balón de fútbol como Neymar Jr. Entonces, nos ponemos aquí en la arquería con la skin de Neymar equipada. Vuelvo y repito, usamos el balón de fútbol para marcar el gol y completaremos esta misión. Ya por último, cracks, el último desafío nos dice chuta el balón de fútbol desde lejos como Neymar Jr. Para esto, crack, podemos hacerlo en cualquier ubicación alrededor de todo el mapa, ya que lo que tenemos que hacer es ponernos a chutar el balón, al soltar el balón simplemente hasta llegar a un total de 500 metros. Entonces nos paramos, usamos el gesto de balón de fútbol y esperamos ahí a que nos diga. Fíjense que dice ha chutado el balón de 19 metros, ya nos contaría 19 metros y así lo hacemos. Les recomiendo que lo hagan apuntando hacia arriba para que cuente más metros. Ya ustedes van a ver que apuntando hacia arriba va a contar muchos más metros. Y nos ponemos a hacer esto como loco hasta que lleguemos a la cantidad de 500 metros recorridos con el balón. Con esta última misión ya habremos completado todas las de Neymar, pero todavía faltan unas recompensas ocultas, que si no las han conseguido, crack, les dejaré el video por aquí, así que vayan a verlo. Se trata del estilo de Neymar y muchas otras recompensas, así que vayan a ver ese video. Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito, usen el código EVX para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.